Ah, shit, you fucking lit, baby! Rents, I got the diamonds. Get me fucking out of here. Ah, shit. Those assholes are right. Aiden Hunter, by the authority of the Council of Stardians, you are arrested for robbery, kidnapping, trespassing in other dimensions, as well as throwing me dog. Alright, first I wanna say that the reason I drugged the dog was because the poor one had just lost his son. That is not the reason to drug a dog. Well, there was no weed on the planet of the dog, so I practically gave him a new experience that will be once in his life. You have 3 seconds to surrender. Oh, come on, dude, I don't even have a gun. 3. You know, Council of Stardians? The 2. Reason of your going to die today is because you are not open to take new experiences. 1. Wait, kill him. That was close. Take your Rex. Ah, shit. Here we go again. Alright, Rex. Take me fucking out of here. Now! Can you store the properties of the diamonds? Investigating the properties of the diamonds. It'll take a minute. Thank you, Rex. Tú estás dura sin ir al gym. Tacos Luis Vuitton maquillaje de Sephora Pantier de Supreme. ¿Qué estás haciendo? Canto mientras se procesa la información. No, me refiero a que... ¿Hablas español? Así es, señor. Fui configurado con 38 idiomas. Llevo 7-8 meses hablándote en inglés y apenas ahora me dices que hablas español. Lo siento, señor. Usted fue el que inició hablándome en inglés. No importa. ¿Ya tienes la información? Señor, parece que las propiedades del diamante son compatibles con las del elixir. Lo sabía. Inicia la prueba del prototipo. Tomará una noche, quizás. Iniciando prueba 01.
Hijo, te dejo aquí en la mesa la pastilla que te recetó el doctor. Tómatela, por favor, y no me molestes, por favor. Estoy muy cansada. Buenas noches, te amo. Eso existía solo uno, un infinito negro y único. Luego ese infinito se liberó y al fin la oscuridad terminó, llenándose de vida. Con el multiverso. Cada existencia multiplicando sus posibilidades y expandiéndose en el espacio-tiempo de forma infinita. Civilizaciones enteras nacieron y murieron, y nacieron de nuevo en la constante expansión de la realidad. Un multiverso lleno de vida, donde las realidades son tan iguales, pero tan diferentes. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open, we'll meet again, boom. Ding dong, ding ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, 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 bip, a bip, a bip, a bip, a bip. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Every time I look at you, something is all I have. If you knew what I want you to, baby, baby, it's so fine. Oh, life could be a dream. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open the meet again. Épico, ¿no crees? Es realmente épico verte a ti. Bueno, no exactamente a ti, sí. Lo que acaba de ver son los recuerdos de tu tuto de otra realidad. ¡Ay, el multiverso! Es tan interesante ver muchas y muchas posibilidades.
Hay realidades infinitas. Todo lo que te imaginas es posible. En una me casé con Scarlett Johansson. En otra vivo en un Reynosa donde hay un gran molino, un H100. En fin. Siento haberte secuestrado. Sé que esta no es la forma, es solo que necesito algo de ti. Sí. Tengo una pregunta. ¿Quién demonios eres? Verás, no importa quién soy yo. Y de hecho tampoco importa quién seas tú. Es que esa es la cosa. Nada importa. Esto que está pasando aquí, en este preciso momento, aquí y ahora, está pasando en otras realidades. En otras realidades quizás estás muerto, quizás yo esté muerto. Esa es la cosa. Nada importa realmente. Lo que importa es solo una cosa. ¿Tu hermana en mi cama? La llave. La llave y la puerta. Verás, como te dije, hay un multiverso. Esto que está pasando aquí está pasando en otras realidades. Pero aquí lo interesante es la puerta. Esa puerta, esa llave que abre esa puerta a otras realidades, a otras dimensiones, como lo quieras llamar. Tú tienes esa llave. Y yo estoy aquí, no para matarte, no para torturarte, no para violarte. No, yo estoy aquí porque me interesa esa llave. Sé que dije que no importa quién sea, pero te daré una breve historia de mí. Yo, en mi otra vida, era un científico. No de esos científicos locos, un científico común. Un hombre con una vida, alguien normal. Me interesaba mucho la área de la física cuántica y esas cosillas. No vengo a hablar de eso. El punto es que llegó un momento de mi vida en el que entré a la loca teoría de que esos déjà vus que tiene una persona. Hay una teoría que dice que esos déjà vus son cuando otra persona, bueno, cuando tú mismo de otra realidad está pasando por lo mismo que tú, en el preciso momento, sí, en el preciso momento hay una conjunción de su realidad con la tuya. Es una teoría que he estado estudiando mucho tiempo. Siempre he creído en el multiverso. Invertí mucho dinero tratando de encontrar esa llavecita, abrir esa puerta que tú abres diariamente, cotidianamente, y tú te lo tomas a juego. Viaja de dimensión en dimensión como un juego, robas diamantes, inclusive eres perseguido por la ¿cómo se llamaban? El Imperio Galáctico, no, Star Wars, no. ¿Cómo se llama? El Concilio de Stardians. Eres perseguido por ellos. Amigo, yo conozco el multiverso, como tú, pero jamás he viajado por él. Hasta que tú abriste la puerta a mi universo. Gracias, por cierto, gracias. Aquí estamos ahora. Y realmente quiero esa llave. Necesito la puerta y tú me la vas a dar. No existe ninguna llave, solo una máquina que abre portales que construí. Te daré la fórmula de los materiales si me dejas salir. Es muy inepto de tu parte que creas que no sé la verdad. ¿De qué hablas? ¡Elixir! No existe ninguna máquina de portales. Ni siquiera el ser más inteligente del universo ha descubierto la forma de crear una máquina de portales. Pero lo que sí existe es una reliquia antigua. Una reliquia tan poderosa como el mismo Ixer. ¿Cómo sabes del Ixer? Ay, por favor. ¿Cómo no lo ibas a ver? El Ixer, la misteriosa esfera cósmica que te elige. Aquel que posee el Ixer te
tendrá no solamente conocimientos muy antiguos, no solamente inteligencia, no solamente poderes, sino también la llave para abrir portales a otros universos. Elixir una vez estuvo en mis manos. Me eligió a mí. Por unos minutos, tuve el multiverso en mis manos. Pero entonces, me dejó. Dijo que no era digno. Lo siento, debió haber sido muy duro. Ah, sí, lo fue. Pero no tanto el descubrir que Elixir me dejó por las hormonas de un adolescente. Y por si no fuera poco, eligió a un asesino. Eres un delincuente. Estás en arresto domiciliario. Asesinaste a alguien y luego huiste. Dejaste a tu familia cuando más te necesitaban. Fuiste fugitivo de la ley por más de un año. Ok, escúchame bien. Elixir está en un lugar donde jamás lo encontrarás. Ah, sí, y ese lugar es mi mano. Oh, maldita sea, Rex. Sabía que debajo de mi cama no era un buen lugar para esconderlo. Tranquilo, Elixir no me funciona. Bueno, por ahora. Verás, para eso estás aquí. Para que me digas qué fue lo que hiciste para que Elixir te eligiera. Es muy inepto de tu parte que pienses que sé la respuesta. Y créeme que te creo. Pero descuida. Encontraremos la respuesta. ¿Qué estás haciendo? Tú relájate. Haremos un pequeño viaje a tu cerebro. Ok, esto no es divertido. Escúchame, ya dejé atrás mi pasado. Y no pienso volver a... ¿Cómo has estado, Aiden? Bien, güey. ¿Seguro, mi rey? Sí, güey. De hecho, estoy muy bien. Qué bien. Tu casa me da paz. Tranquilidad. Aquí hay buena vibra. Nada que ver con afuera. Qué bueno que te gusta estar aquí, mi vida. Tú eres bienvenido cuando quieras. Soy yo. Cada vez la vida va teniendo menos sentido. ¿Cómo? Sí, cuando uno despierta, es la misma rutina de siempre. Despiertas, te bañas, desayunas, vas a la escuela o al trabajo, y luego con suerte el fin de semana vas a una fiesta. Y todo bien, pero entonces la historia se va repitiendo. Sí, hay buenos momentos, claro. Pero también los malos. Te enojas por cosas insignificantes. Y todo es un ciclo. Un ciclo que nunca para. La gente pide perdón, pero... pero después vuelve a pedir perdón. No tiene sentido. La vida. Y no es que de niño sí tenga sentido la vida y ahora no. Es simplemente que de niño no te dabas cuenta de estas cosas. Y ahora ya. Y ahora que uno se da cuenta. La vida no tiene sentido. No, hijo. Aquí es donde a uno le corresponde hacer la diferencia. No. No se puede hacer la diferencia en el mundo. Y no se puede porque el mundo está lleno de conflictos. Y esos conflictos surgen por diferentes puntos de vista de las personas. Para que dejaran de haber conflictos, las personas tendrán que pensar igual. Es como los que creen en Dios y los que no creen en Dios. O los que quieren abortar y los que dicen que no porque es un pecado. El mundo
causa conflictos solamente porque no pensamos lo mismo. La solución sería que todos pensáramos igual, y eso es imposible. Desafortunadamente, hijo, hay muchas cosas malas ahorita en el mundo, pero también hay cosas buenas. Bueno, yo solo digo lo que es. En la vida siempre encontrarás villanos, pero también héroes. Todo está en tratar de saber escoger el camino correcto. Pase lo que pase, siempre vuelve a salir el sol. O más bien querrá decir que tú siempre haces que el sol vuelva a salir. ¿Sabes? Por eso me gusta estar contigo. Tú siempre sabes qué decir. Y también sé qué hacer. Te mostraré tu solución. Cuando tu abuelo vivía, tenía el mismo conflicto que tú. ¿El mismo? Él lo que hizo fue buscar un propósito, algo que le diera sentido a su vida. ¿Y lo encontró en ese libro? En este libro, tu abuelo logró desencriptar un mensaje oculto. ¿Cuál era el mensaje? Stadler. ¿Es un dios o algo así? No, es una isla mística. ¿Y mi abuelo la encontró? Encontró mucha información sobre ella, pero nunca la encontró. ¿Esto lo sabe mi mamá? No, solo yo y ahora tú. ¿Por qué me dices esto? Porque tú necesitas un propósito en la vida. ¿Y se supone que mi propósito es encontrar una isla mística? Tu abuelo, cuando murió, me pidió que siguiera buscándola hasta encontrarla. Algo me dice que no la encontraste. Siéntate, te diré lo que tu abuelo descubrió sobre esa isla. Stadler es una isla ubicada en el Triángulo de las Bermudas. Hace muchos años, incluso antes de que Jesús llegara a la Tierra, la isla sufrió un ataque desde el espacio. Parecían meteoros, pero no. No era eso. Desde el espacio cayó una esfera cósmica, una esfera que la leyenda la nombra como el Ixer. El Ixer fue recogido por un hombre llamado Ojan. La esfera le otorgó poderes a Ojan, poderes que él mismo fue practicando. La esfera era la fuente de poder que alimentaba. Ojan, además de un místico, era un maestro de las artes marciales. Tu abuelo llegó a pensar que Ouyang podría ser inmortal. La isla desapareció al igual que Ouyang y el Ixer. Tu abuelo logró juntar cada pieza del rompecabezas, armando finalmente el mapa a la isla, pero por causa de su enfermedad no pudo lograr el propósito de toda su vida. Esta historia es el legado de tu abuelo. Te lo estoy entregando a ti. No sé, Agüe. No te estoy diciendo que lo hagas ya. No es eso, es que mi abuelo jamás me dijo eso y definitivamente él jamás me hubiera confiado algo así. Esto no es para mí. Y definitivamente esta no es mi solución. Ven, párate. Ya tengo la solución. Parked on the corner in a beat-up car, dividing up a nickel candy bar, talking all about how sharp they are, these three cool cats, three cool chicks, three cool chicks. Walking down the street, a swing in their hips, splitting up a bag of potato chips. And three cool cats did three big flips for three cool chicks. Up popped the first cool cat. He said, "Man, look at that man. Do you see what I see? Hey man, say one chick for me."
es hermosa. Entonces, tu abuela fue la razón por la que viajaste a esa isla. ¿Cómo se llamaba? Stargir. Ahí fue donde encontraste el elixir, ¿cierto? Mi pregunta era qué habías hecho para que el elixir te eligiera. Pero ahora también tengo la duda de cómo llegaste a la isla. ¿Y cómo encontraste el elixir? Cierto, cierto. No spoilers. Siguiente. Al inicio solo era el conflicto en mí, ahora son también pesadillas e insomnio. ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Qué? Sí, ¿cuál es tu lugar favorito del mundo? ¿Noruega? Bien, iremos ahí en una semana. ¿Qué? ¿En serio? Ya oíste, le avisaré a tu mamá. A ver. Tu abuela y tú planearon un viaje a Noruega. Entonces, ¿qué pasó con el viaje a la isla? No, el viaje lo hice después, ¿ok? No, realmente quiero llegar al fondo de esto porque unos días después de ese día, tú asesinaste a alguien. Entonces, ¿cómo hiciste ese viaje con tu abuela si eres un fugitivo de la ley? Viajamos escondidos en un barco. No, aquí hay algo encerrado porque tú no querías y no planeabas ir a la isla. Y aún así terminaste yendo. Y yo quiero saber cómo y por qué. Si acabo de ver que hasta tu abuela y tú planearon un viaje a Noruega. Por favor. No hay nada más que necesites saber. Falta un recuerdo más para concluir sobre por qué y cómo terminaste yendo a la isla. Te lo pido. Por favor. Petición denegada. Gracias, Harry. Hay una tienda cerca por aquí. Puedes ir a comprar unas chips moradas. Voy a ayudarle a mi abuela con las maletas. Con mucho gusto, joven Aiden. Vuelvo enseguida. ¿Te ayudo, abuela? No, gracias, hijo. Ay, hijo, qué amable. ¿Ya no te hace falta nada? No. ¿Por qué trajiste tantas cosas? Parece que te están mudando. Ay, hijo, uno siempre debe estar preparado para todo. Aiden, me hace muy feliz hacer este viaje contigo. A mí también, abuela. Hijo. La vida en este mundo es corta. Lo sé, güey. A veces uno se pregunta qué sentido tiene la vida, pero, ¿sabes? La vida hay que vivirla de la mejor manera. Sabes, toda mi vida ha dudado de todo. De todo excepto de ti. Tú eres esa gota de esperanza que siempre ha estado ahí para mí. Pero siempre seré para ti. Gracias, Owen, por todo, por estar siempre para mí. Tú nunca estarás sin mí, mi hermoso muchacho. Aiden.
it's fine to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. I know a dirty word. Find, oh well, what?